Hace mucho tiempo decía yo que un médico prominente estaba muy preocupado y comentaba a algunos amigos dominicanos del hecho de que estaba notando una alta incidencia de cáncer en el país y qué es lo que estaba pasando. Desgraciadamente aquí no se investiga a ese nivel para saber cuáles pueden ser las cosas que están pasando, las cosas que estamos tomando o comiendo o las situaciones que estamos viviendo del medio ambiente para que se produzcan estos hechos, esta cantidad de personas con cáncer. Ahora, por ejemplo, recibimos la denuncia de una comunidad, de un residencial de la CDEE en Hato Nuevo, que está sumamente preocupada porque son pocos y ven cada rato uno con cáncer, otro muerto, y están pidiendo que las autoridades investiguen qué puede estar pasando allá. Por eso hacemos la aclaración y la denuncia para ver si las autoridades de salud pública pueden investigar. Aproximadamente han muerto 10 personas de cáncer, la mayoría de ellos hombres, de la próstata, del esófago, del estómago. En la actualidad hay como 5 personas con cáncer. La pastora Gisela Campuzano y un grupo de comunitarios del residencial CDEE de Hato Nuevo explican que viven en este residencial desde hace 10 años y desde hace 5 años a la fecha, varios de sus residentes han ido presentando diferentes tipos de cáncer. Fuimos hasta el lugar para contactar a algunos de los afectados o sus familiares. Muchos se han mudado de la zona porque las calles están intransitables y resultaba insostenible trasladar a sus enfermos. Otros prefieren mantener la enfermedad oculta. Sin embargo, hay quienes han decidido hacer públicos sus casos para motivar una investigación. Bueno, se han muerto ya varias personas, compañeros míos de trabajo, de cáncer. El señor Rafael tiene 77 años de edad y hace 2 años le diagnosticaron un cáncer de próstata. Me mandaron a hacer una biopsia, ahí me detectaron que salí con cáncer. Entonces, de ahí me mandaron a hacerme una terapia, me la dieron, pero de ahí para acá yo he seguido muy mal. Ahora mismo me estoy sofocando, como que la barriga me está creciendo. Gana 7,000 pesos de pensión de la Corporación Dominicana de Electricidad y mensual debe ponerse un tratamiento de más de 10,000 pesos. Otro residente que actualmente está convaleciente con cáncer de próstata es el esposo de doña Simona García. Ella piensa que en los casos que se han descubierto en el residencial pudiera estar incidiendo la contaminación. Esto está lleno de basura, de una cañada ahí que tú ves, que eso tiene que subir algo por aquí también. Todo esto está un disparate. Otros vecinos señalan que todos los que se han enfermado tienen un elemento común que debería ser investigado. No sé, pero todas estas personas, excepto uno o dos de los que han fallecido y los que están ahora mismo con el problema de la de cáncer terminales, todos fueron empleados o son empleados de o fueron empleados de la CDE. Sin embargo, indagamos entre los residentes si al momento de trabajar en la CDE trataban con algún componente químico y sus puestos eran más de servicios personales. Queremos saber qué es lo que está incidiendo. Porque si esta es una comunidad tan pequeña, ¿por qué hay tantas personas que han muerto de esto? Otra de las sospechas que tiene la comunidad es que el agua que reciben es de pozos y los vecinos tienen que administrarle cloro. En caso de no ser las proporciones correctas, piensan que puede ser una causa posible. Además, condenan que en la zona hay invasores que vierten todo tipo de desechos en las áreas cercanas. Todas estas son especulaciones, por lo que hay quienes quisieran poner este caso en manos de las autoridades de salud. Nosotros queremos que Salud Pública se dé cuenta de que aquí en el residencial CDE habemos personas que necesitamos el servicio social de ellos. Sabemos que ellos trabajan, pero nosotros queremos que ellos se hagan presentes aquí.
Nosotros llevamos esta inquietud al Ministerio de Salud Pública, quienes se comprometieron a que a partir de la semana que viene visitar el área y hacer un levantamiento. Ahí tiene que descender el equipo de epidemiología para que haga las evaluaciones necesarias, tomando en cuenta una serie de variables. Se evaluaría si las personas afectadas tienen predisposición genética, si hay un factor del ambiente donde viven o donde trabajaban. Habría que investigar en qué área de la corporación trabajaban. Si era en el área administrativa, si era en el área donde realmente están trabajando con transformadores, de modo que pudiéramos identificar un elemento, digamos, de tipo laboral que tenga alguna incidencia sobre el tema de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En el 2012 causó 8,2 millones de defunciones y a nivel mundial el 19% de todos los cánceres son atribuibles al medio ambiente, en particular al entorno laboral, lo que supone 1,3 millones de muertes cada año. En el caso del residencial CDEE, esperamos que se pueda determinar qué está sucediendo para tomar medidas que controlen los resultados actuales.